Pincho, me averiguó. Martín, ¿me averiguaste el nombre del doctor ese último que se conectó como Marcelo Gelo? A ver si así lo renombro. Está abierto el micrófono.
Todo, arrancamos. Un segundito, se veía bien la que compartí ahí, se ve bien la ahí, ¿ahí está bien? Ahí está. Perfecto, dale. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en la, creo que es la quinta fecha del Club Roca. Hoy tenemos un tema súper interesante, que es la preservación articular de cadera, tratada con osteotomías, mediante osteotomías en adulto joven. Tenemos un panel de presentadores de lujo con el doctor Javier Pérez Torre de Colombia, expresidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y de la Sociedad Colombiana de Cadera. El doctor Marcelo Genovesi de Mendoza, un referente, y al igual que el doctor Andrés Roncoroni, referentes argentinos en lo que es preservación articular de cadera. El tema lo vamos a plantear con la presentación de tres casos. Tratando de que sea apto para especialistas tanto como para no especialistas, con lo cual les pedimos por favor a los que no estén tan metidos en este tipo de patología que se animen a preguntar, es un tema interesante y uno de los objetivos de presentarlos es justamente que se entienda cada vez un poco mejor. Tenemos además, a ver si logro que pase, ahí está. Tenemos además un panel de panelistas de lujo, le pedimos al doctor Vilaseca, que es nuestro artroscopista del Hospital Británico, que es un referente en el tema en artroscopía en la Argentina, que nos dé una mano para que nos dé otra visión respecto a esta patología, así que estamos muy agradecidos, si bien las cirugías que vamos a presentar no son artroscópicas, nos viene bien tener lo que es la otra cara de la moneda. El doctor Catán, lamentablemente, lo perdimos porque se acaba de ir a España a trabajar. Y después tenemos dos jóvenes promesas de la ortopedia, el doctor Fernando Tillet y el doctor Raúl Llodrá, que nos acompañan como panelistas. Además, también están los miembros locales y del interior del Club Roca. Nos acompaña el doctor Alejandro Salem de Entre Ríos, el doctor Justino Menéndez de Uruguay, miembro internacional del club, el doctor Germán Viale, Cristian Sierra y Daniel Alonso. Finalmente, los quería invitar a la convocatoria del próximo club, el 18 de noviembre, la próxima fecha, que vamos a hablar de defectos femorales. Recuerden, por favor, que ahí tienen el mail para mandarnos los casos que quieran presentar. Así que siéntanse libres de mandarnos los casos, que siempre es interesante que haya gente participando. Antes de arrancar, quería nuevamente agradecer a Ortopedia Alemana, que se ha puesto al hombro la logística para estos eventos, así que muchísimas gracias, Matías. Dejo de compartir, primero va a presentar el doctor Javier Pérez Torre, así que dejo de compartir pantalla, Javier. Javier, todo tuyo. Marcelo, que iba a comenzar. Perdón, me equivoqué, tenés razón, Marcelo, disculpa. Bueno. Hice la lista al revés. Marce, todo tuyo, perdón. Está bien. Bueno, muchísimas gracias Santi y a vos y a mi amigo Germán Viale por pues siempre están con formando este club y el agradecimiento. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias realmente por la invitación. Yo estoy ahora en Mendoza, espero que no se corte el internet porque hay muchísimo viento. Bueno, la idea es presentar un caso, como me había pedido Santiago, y este es un caso de una chica de 20 años de edad, bailarina, con dolor en ambas caderas, que dejó las prácticas de baile por el dolor, pero también dolor, también todas las situaciones cotidianas, como estar mucho tiempo sentado, subir y bajar del auto, cruzar las piernas, etcétera, con buena movilidad de la cadera, buena fuerza muscular, con maniobra de pinzamiento femoral acetabular positivo, sobre todo el FADIR, y test de silocaína positivo. Yo en realidad hago bastante test de silocaína en el consultorio cuando tengo alguna duda. Lo primero que hacemos en cualquier tipo de el primer estudio que vimos siempre es este, que es
una panorámica de pelvis. Y esta es la radiografía que tenemos. Un poco describimos, Santiago, cómo es la modalidad, o sigo hablando. No, me parece que está bueno, hay mucha gente que no es especialista en el tema, está bueno que describas un poco. Bueno, es una panorámica de pelvis que siempre la tratamos de hacer bien centrada, con la apófisis, quizás acá en este caso está demasiado cerca la sínfisis del pubis, pero la idea es que esté bien centrada, y donde lo primero que nos llama la atención en esta radiografía encontramos que tiene una pared posterior, lo que se llama el signo de la pared posterior, que está medial al centro de rotación de la cabeza femoral, con una pared anterior que entrecruza con la anterior, y el signo de la espina. Son tres cosas que son muy llamativas para pensar lo que es una retroversión acetabular. Cuando nosotros medimos un poco la misma cadera, no tiene un falta, si nos vamos a lo que es el ángulo centro-borde, al borde de la ceja posterior, tiene una buena cobertura, a pesar que esto es una retroversión acetabular, se habla de una que es una tipo de displasia, pero no es una tipo de displasia por falta de cobertura, sino por sobrecobertura, y si nosotros medimos lo que es al centro del borde anterior, prácticamente tiene casi 45 grados de cobertura. Sigo, Santiago, entonces. Sí. Perfecto. ¿Puedo comentar una cosa? Sí. Por favor. Hay un signo que, primero, que lo que dijo, me parece, está muy bonito el caso, muy bonito. La otra, el signo que se puede apreciar y que fue descrito por Parvisi, que son las orejas de elefante. Sí. Y el otro, la artrosis de la sínfisis púbica. Y es una buena AP porque se ven muy bien los agujeros obturadores, se ven muy bien. Perfecto. Como, bien, vos sabés que la oreja de elefante que ha escrito Parvisi, por ahí me cuesta, no en todas las radiografías yo lo veo, pero bueno, es un signo para tenerlo en cuenta. Y la artrosis y la sínfisis pubiana también, Javier, como decía, es otro signo que se da en la retroversión del adulto, del adolescente. Bueno, entonces estamos en presencia de una retroversión acetabular, que es un tipo de displasia de cadera, que si bien no es por falta de cobertura, sino que actúa como una sobrecobertura, como si fuera un pincer, por aumento, o sea, el choque del cuello con la pared anterior del acetábulo. Estos son los perfiles y la DAN. Y si vamos a la tomografía, computada, vemos la tomografía computada como prácticamente no en la imagen de abajo, no tengo, sobre todo la que más le dolía en la cadera derecha, no tiene una anteversión importante, tiene 2 grados, de acción entre 15 y 20 grados, tiene 2 grados de anteversión, esa está tomada más o menos la mitad del acetábulo. Este otro tipo de tomografía no nos aporta mucho. Y cuando vamos a la 3D, vemos que en el frente, que está un poco inclinada, rotada acá, pero está muy tapado lo que es la parte anterior de la cabeza, y en el posterior, en la parte posterior se ve que está bastante destapada la cabeza femoral por estar el acetábulo mirando hacia atrás. Y bien, acá tenemos los perfiles bien, que no, vemos que no tiene la anteversión, que el acetábulo está realmente mirando hacia el costado o mirando un poco hacia atrás. En la resonancia magnética vemos una ruptura del labrum bastante importante, eso es por el choque del cuello sobre el borde del acetábulo. Bueno, paciente de 20 años, bailarina, laxa, otra cosa que ten en cuenta como adolescente y bailarina, con dolor. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? Javier, ¿algo se te ocurre? Bueno, yo tengo varias preguntas, no sé si Javier, cualquiera de los panelistas quiere hacer alguna pregunta, Javi, Andrés... Te hago una consulta. Las radiografías que le tomaste, ¿son, son acostadas o paradas? Y si haces alguna radiografía, la panorámica de pelvis siempre la hago parado. La AP. Si la hago sentada, acostada y parada, pero casi siempre parada, de pie.
Yo te quería hacer una pregunta, Marcelo. ¿Qué tanto usas el test de la psilocaína? Yo la verdad que no lo uso demasiado, lo usé en algún caso que tenía alguna duda específica, pero nunca además en el consultorio. En general sí, lo hago bastante. Un poquito. ¿Qué tanto lo uso? Okay. ¿Y en el consultorio directamente? Directamente lo hago en el consultorio, o sea, desinfecto bien todo, o sea, tengo campos, todo, pero lo hago ahí. Para descartar lo que son patologías extraarticulares y muchas veces también para mostrar a los pacientes que el dolor es bien intraarticular. Me guío por la espina del trocánter mayor. La otra hablando con Cecilia Pascual, ella dice que hace muchísimo también. En Estados Unidos, utilizan muchísimo. A lo mejor en esta patología no era tan importante, pero hay algunas que sí. Okay. Javier, Andrés, ¿lo usan ustedes al test también o no tanto? No, yo no lo uso, primero porque no tengo experiencia, segundo porque logísticamente dentro de nuestra legislación es muy complicado hacer procedimientos en el consultorio porque requiere una cantidad de requisitos que se vuelven equiparables a como tuviera uno una sala de cirugía para poder hacer este tipo de procedimientos. Entonces hay que llevar al paciente a salas de procedimientos especiales hospitalarias. Entonces se vuelve muy complicado. Pero sí hay casos, pero yo lo veo más cuando hay síndromes peritrocantéricos también, que es importante definirlo. Pero yo creo que en una retroversión o en una displasia con los test convencionales, yo personalmente puedo hacer un diagnóstico sin necesidad de recurrir a la prueba de dolor, a la prueba analgésica. Bien. Cuando es un síndrome de fricción femoroacetabular, que es muy leve y que por ahí te da dudas de es muy sintomático el paciente, por ahí le pido un test lidocaína, no para patología de displasia o patología acetabular, pero sí para patologías leves donde uno le queda duda de la discordancia entre la clínica y el gran dolor que presentan, sobre todo estos pacientes jóvenes. Ok. Che, Marce, yo te quería preguntar dos cosas más. Primero, bueno, dijiste que la paciente es laxa. Sí. Primero, te quería preguntar, cuando pedís que te midan la anteversión, la retroversión acetabular con tomografía, ¿especificás a qué nivel querés que te hagan la medición? Sí, generalmente lo hacemos a más o menos a la mitad del acetábulo. Y también lo que medimos ahí es la anteversión femoral. Acá no la puse en este caso. Pero esta chica tiene una anteversión cerca de 20 grados. Sí. Más de 15 gramos. Sí, sí. Dale. No, que siempre mido anteversión ahí, anteversiones femorales, del cuello femoral siempre. Del fémur. Ok. Y después tiene un gran CAM la paciente también. Sí. Ok. Que no parece tan reactivo, no parece un CAM producto del pincer. Tiene un gran CAM la paciente, me llamó la atención. Pero no se ve tanto del otro lado. Que no le duele la otra. No. Pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Dale. Marce, vos que dijiste que siempre le medís la anteversión femoral a los pacientes, ¿cómo se la medís? Porque es un problema que yo tengo todos los días y si le pedís una radiografía no te sirve. Y tenés bajo tomografía. Yo termino haciendo tomografía, pero vos lo haces igual. No, se hace por tomografía. Nosotros los cóndilos posteriores con el cuello. Perfecto. Okay. Listo. Sí, siempre. Amigo, porque muchos de estos pacientes, inclusive, son dolorosos. Hay que darle mucha importancia a cuál es la anteversión, o puede estar retroverso también, o faltarle anteversión al cuello femoral, y también duele por eso. Pero el cuello, la anteversión del cuello femoral protege en cierta medida en la retroversión o retarda la aparición de los síntomas. Sí, es diferente cuando uno tiene coxas más varas que sí son muy sintomáticas y desarrollan un CAM bien pronunciado. Bien, correcto. Bien, yo, Marcelo, creo que claramente, por lo menos mi opinión, habría que hacerle, yo le haría una osteotomía a la paciente para corregirle la anteversión y le trataría el CAM durante la cirugía mediante una capsulotomía. Le quería preguntar a Tomás Vilaseca, que está por ahí creo, si cree que él tiene lugar para esta paciente para hacerle algo artroscópico o no. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a todos los miembros del grupo.
Primero, los pacientes así, con una retroversión tan franca, la verdad que la artroscopía yo la he hecho y en algunos casos sigo haciendo, pero esta paciente en particular, como presentó Marcelo, va juntando un montón de pequeñas cosas que a mí me van desalentando cada vez más. Que sea mujer, que sea laxa, que sea bailarina, que ya una cadera no retroversa ni displásica para hacer una artroscopía en una bailarina ya es un problema. Tiene signos de inestabilidad por lo que mencionaba en el examen físico, y en la resonancia se ve que tiene daño también, se ve un poco heterogéneo el ligamento redondo. Es una cadera, para tratar de hacerle una artroscopía, no me gusta. No por la retroversión en sí, porque he hecho, como digo, he hecho y hago, pero en pacientes muy seleccionados, tiene que ser más, que predomine mucho más la fricción que la inestabilidad. Y obviamente avisándole al paciente que la retroversión no se la estoy corrigiendo, con lo cual por ahí le hago la artroscopía y a los 6 meses está haciendo la osteotomía. Eso obviamente es muy, muy importante que el paciente lo comprenda. Ok. La idea cuando son... Sí. No, decía que cuando son retroversiones tan, tan grandes, o sea que tienen casi un 50%, el entrecruzamiento es prácticamente, fíjate, a la mitad del acetábulo. Cuanto más distal es el entrecruzamiento del techo, más retroversos son. La artroscopía es un ayudante de la osteotomía. Si fuera una, como dice Tomás, Tommy, una retroversión leve, por ahí, un pequeño retroversión, quizás le puedes tratar con una resección de la pared anterior, y siempre y cuando todos los parámetros que dice Tomás, que no sea laxa, que un montón de cosas, ¿no? Pero la artroscopía es un ayudante, o sea, es un condimento de la osteotomía. Perfecto. Andrés, Javier, ¿alguna opinión diferente respecto a la indicación? ¿Le harían algo más que una osteotomía más tratamiento del CAM? Sí, yo sí, y eso lo confirmó Tanas en un estudio entre PAO reverso y artroscopia con resección de la pared anterior, y lógicamente los resultados resultaron mucho mejores con la osteotomía reversa. El problema es que puede uno generar más inestabilidad al resecar el labio anterior, porque el problema no está corregido, y la fascia es lunata. El problema de la retroversión acetabular es que es un acetábulo normal en forma y continencia diferente al displásico, pero que está mal orientado. Entonces la solución es reorientarlo, que es diferente a la sobrecobertura focal anterior que mencionaba Marcelo, cuando encuentra uno un crossover menor del 20% y encuentra realmente que es acetábulo continente. Eso lo puede uno también ver en las coxas profundas, en donde solamente la resección y reinserción del labrum, y eso lo hacen muy bien, se hace mejor por artroscopia que abierto, tiene una gran ayuda a las sobrecoberturas focales anteriores. Es lo que dice Javier, es un acetábulo, ese concepto es muy importante, un acetábulo normal, porque en este por lo menos no es displásico en falta de cobertura, un acetábulo porque es una rotación del hemipelvis. Exacto. Está rotada la hemipelvis inferior, entonces ese es el concepto. Perfecto. Sí. Dale, Marce, ¿querés mostrarnos? Sí, acá pregunta Gerardo Zanotti. Ahí tienes que armar un comentario. Sí, acá pregunta Gerardo Zanotti si hacen de rutina la artroscopía de cadera con la osteotomía de corrección. Nosotros. Si antes o después lo hacen. Si hacen eso de rutina. Sí. Sí, la haces, vos, sí. Marce. Sí, casi siempre, sí. Ok, Javier, Andrés, yo no hago artroscopía, hago capsulotomía y trato las lesiones intraarticulares durante la osteotomía. Javier, Andrés.
Yo solamente abro la articulación cuando tengo un CAM acompañando. Pero en ocasiones opero con algún en Cali con un cirujano artroscopista que ustedes lo conocen, que es el doctor Aguilera, y él sigue rutina todo el día de artroscopia. No paso temprano al quirófano porque si no me puedo acabar en una artroscopia. Pero es una persona muy hábil y muy rápida, entonces, y antes de comenzar, pero eso es, la mayoría son displásicas. Él le hace para dar una mirada general, cómo está, hace, pero no repara nada. Y yo creo que reparar un labrum en un segundo tiempo no hay ningún problema. Cuando ya está y evitamos meternos intraarticularmente, porque normalmente sí, solo hago válido la articulación cuando tengo que retirar un cambio. Ok. Ahí, no... ahí está Justino, por ejemplo, perdón, Andrés. Todas las que hemos hecho varias osteotomías en Uruguay, casi todo se han acompañado casi siempre de siempre de artroscopía. Sí. Tenemos un artroscopista ya que es bueno. Sí. La otra pregunta que hacen acá, Rudy Coaquira, pregunta: en caso de paciente con retroversión acetabular asintomática, ¿recomiendan una PAO reversa o cuándo la operan? Y es muy difícil mejorar algo que no duele. Entonces, si es asintomática, no. Quizás, inclusive en este tipo de patologías de entrada no le indicás. Muchas veces yo la mandás a RPG, son hiperlordosis lumbar, tratás de darle alguna oportunidad, porque es muy difícil de entrar a decirle que le vas a indicar una cirugía que le va a partir la pelvis y le va a... una cirugía grande. Siempre intentás alguna otra cosa. Pero si no duele, como vos, Javier, displasias asintomáticas, ¿operás? No, pero asintomática solamente le doy las indicaciones y hacer un control periódico cada año. Y le digo sí. Qué le puede molestar y qué le puede doler. Sí. A veces hay que saber descubrir el dolor también, ¿eh? Por ahí le atribuyen el dolor que es de otra cosa, que es de la columna, que son los ovarios, otras cosas, y termina siendo esto. Andrés, ibas a hablar, que te corté. Dale. No, iba a decir nada más mi opinión de que yo no hago artroscopía de rutina en estos pacientes. Primero porque no está comprobado que haya una gran mejoría en la literatura, que sea realmente necesario hacerlo previo de rutina. Y como decía Javier, se puede hacer tranquilamente después si los síntomas del labrum. Lo que sí, por ahí trato de mirar la articulación si es necesario durante la cirugía. Si uno, como en el caso tuyo, ya sabe que tiene una lesión previa, en ese caso ahí se puede resolver por vía anterior. Y en cuanto al tema de los pacientes asintomáticos, es difícil a veces una retroversión asintomática. El tema es uno tiene que estar seguro de que la radiografía y los estudios tienen una retroversión, y como decían, que no sea posicional, porque es muy fácil hacer un diagnóstico erróneo en la radiografía de retroversión, y en realidad es que la pelvis está como muy inlet o está muy flexa, claro. Hay que tener cuidado con eso, y en sí, pacientes asintomáticos es raro que se operen en preservación de cadera, a menos que sean pacientes, yo, por ejemplo, displásicos que son muy graves, con un Weaver, por ejemplo, muy bajo, y que sean muy jóvenes. Entonces, en ese caso, como sabemos que la displasia va a llevar a la artrosis, en ese caso, por ahí sí, uno podría indicar una cirugía de neurocirugía. Hace 3 años en el EFORT, la escuela de Berna, Siebenrock, presentaron dentro de un trabajo a algunos pacientes asintomáticos que habían empezado a operar. La verdad que llamó la atención, estaban empezando a operar pacientes asintomáticos, y cuando vino Gans a Caro, le preguntamos ese tema, pensando que iba a disentir con Siebenrock, y Gans consideró como síntomas la disminución de la movilidad o cualquier aspecto, no solamente que sean síntomas, sino signos, y justificó la cirugía de pacientes asintomáticos. A mí me parece un exceso, se ve que esos operan alemanes, creo que no tiene lugar acá. No discuten. Sí. No, exactamente. Pero es una pregunta, perdóname, una pregunta que me hago yo siempre. Las buscan.
Una pregunta que me hago yo siempre es lo que dice Andrés recién, aquel paciente que es realmente bastante displásico y no le duele, y vos sabés que de alguna manera lo está ayudando. Él quizás vea pacientes más jóvenes que yo, pero ¿qué haces? No, por ahí desaparecen, no entienden, tenés que convencer a los padres también, ¿no? Bien. Sí, y lo que siempre dice es que el dolor no es el único síntoma. Un paciente asintomático por algo te fue a ver siempre. Claro, o sea, por algo te va a ver. Sí. Raro, porque camina diferente, por alguna cosa te fue a ver. Entonces ese paciente es raro que sea asintomático. A menos que sea un control que vos vengas haciendo años. Es raro que un paciente asintomático te vaya a ver y que tenga justo una patología. Pero se ven. Sí. Yo tengo un volumen grande de pacientes jóvenes de reemplazo. Entonces uno dice, es una CRO-B2 que estaba más o menos con un buen, es decir, era una candidata 20 años atrás para una buena osteotomía porque tiene radiografías de 20 años atrás. Mi pregunta va, es que duró 20 años sin osteotomía y le comenzó a doler 2 o 3 años atrás a los 48, 50 años, ¿sí? Entonces, ¿le hubiera brindado yo con una osteotomía mantenerla? Esa es la gran pregunta. ¿Qué encuentran esos pacientes? Un super labrum, un labrum que es prácticamente que nunca se calcificó, porque muchos sí se calcifican, y uno encuentra un gran labrum que soportó durante mucho tiempo esa displasia CRO-B2. Entonces, es una pregunta muy difícil porque así como hay pacientes y va a depender de muchos factores, yo creo que lo que no se debe es abandonar al paciente y avisarle al paciente que el paciente que debe estar permanentemente en control. Bien. Marcelo, seguimos, dale. Sí, bueno, esta paciente le hicimos la artroscopía con la sutura del labro y un pequeño CAM, no fue muy, muy grande, y lo que le fuimos a hacer, le hice un momento, inmediatamente fue en el mismo acto quirúrgico. Primero la pasamos, se pone una mesa de tracción y se puede una mesa transparente, se cambia de mesa y le hice la osteotomía pericetabular. Esa es una mala radiografía postoperatoria inmediatamente. Eso ya consolidada, esto ya lleva 3 años con el. Ahí tenemos las dos comparativas con la del otro lado. Yo le quería mostrar ahora, que un poco es esto, cómo es el movimiento, porque el movimiento, si bien es lo mismo que una osteotomía de una filmación con Javier, cómo estás haciendo, rotando el fragmento, o sea, haciéndolo hacia ahí. Ese es el movimiento para hacer, sabiendo que esto es distal, para darle corregir la retroversión acetabular. Los cortes son los mismos, nada más que el movimiento para la retroversión es distinto. Es la misma cirugía, pero haces distintos movimientos como para una displasia común. Esto es un poquito del Javier trabaja todo el día y cuando tiene tiempo libre se pone a jugar con los muñequitos esto, y es lo que es una cadera normal displásica y una PAO, y este es lo que es los cortes y el desplazamiento que haces para una displasia, y esto es como para una retroversión, tratar de sacar la pared anterior y llevarla más a posterior sin dejarle con cobertura lateral. Nada más, no sé qué me querías decir, perdón. No, Marce, excelente el caso, la verdad que la retroversión es un tema, a mí me cuesta corregir más las retroversiones que las displasias comunes. Y el otro día, hace un par de años, escuché a Gans que comentó que usó un shunt adentro, un shunt interno también como joystick, con 2 joysticks, para hacer la corrección. Yo no tuve nunca la oportunidad de hacerlo todavía, pero no sé si alguno de ustedes lo hace, o qué dificultades tiene para corregir las retroversiones en relación a las displasias. Javier, Andrés. No, yo... Creo que tenés que aprender el movimiento, cómo tenés que hacer y qué es dónde tenés la pared posterior y dónde la tenés que llevar. No, no. Javier, por ejemplo, no utiliza rayos, no utiliza nada. Yo sí, yo hago todo con radiología. Okay.
Yo hago un corte diferente al corte de Gans, que es un corte más proximal sobre el ilíaco, que se llama el escalón, y es un escalón. Claro. La ventaja del escalón que es que me permite primero tener una orientación del corte, porque yo sé que voy por debajo de la espina y ese escalón se va a apoyar sobre la espina cuando es en displasia, y cuando es en reversa, ese escalón va para medial. Algunas de las técnicas para reversa recortan un pedazo del acetábulo para que él vaya más hacia posterior. El problema es que uno asciende el arco de Shenton. Si ustedes ven el caso de Marcelo, el arco de Shenton quedó perfecto. Sí. Es uno de los problemas. Uno tiene un acetábulo normal sin ruptura del arco de Shenton. Cuando uno tiene una displasia, tiene uno alterado el arco de Shenton hacia negativo. En lo que uno no puede y no le permite, porque genera mucho problema, es cuando uno deja un arco de Shenton invertido positivo hacia abajo, que es lo que puede ocurrir o en osteotomías que no cortan el isquio totalmente, o cuando se hace una retroversión haciendo la técnica de displasia. Ok. Yo tengo un comentario nada más sobre la... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bueno el caso. Algunos dicen que puede tener algún problema cuando hace la extensión del fragmento ese y que a veces le tienen que recortar un poquito el ilio. Y lo otro, que sobre el pubis, algunos sugieren hacer una osteotomía que sea transversa en vez de un poquito oblicua. No sé qué piensa usted, o si le pasó, lo tuvo que corregir un poco o algo de eso. Nosotros siempre, hacemos... Ah, perdón. Sí. No, es para no olvidarme nomás. El tema del cambio. Sí. En la radiografía posterior, calculo que cuando le hicieron la artroscopía, digamos, vieron la zona donde hicieron la osteoplastía, pero en la radiografía realmente no le noto mucho la diferencia al ángulo alfa, hacia simple vista, digamos, al cuello, y quería saber si usted después en el postoperatorio le logró hacer la prueba del impingement test o de fricción, y si lo seguía teniendo o si se le había ido, ya que es bailarina, y si ese CAM realmente era sintomático, ahora le va a seguir siendo sintomático cuando hace sus movimientos límites que hacen las bailarinas. Sí. No sé si se entiende. Primero, siempre hago la prueba inmediatamente apenas terminás, sí. Y cómo están los anestesiadas, ¿no es cierto? Si hay algún choque. El CAM generalmente en el frente es muy difícil que veas el cambio. Generalmente lo vas a ver en el perfil. Hay veces cuando en un paciente vos ves que en el CAM desaparece todo, probablemente te hayas llevado los vasos. Hay que tener cuidado. Lo vas a ver más en el perfil. La osteotomía del inguinal, de la rama iliopúbica, generalmente yo lo hago más horizontal y bien pegado al acetábulo, casi siempre. Casi siempre hago así. Y lo otro que me dijiste, uno cortar el... Está sin audio, Raúl. Ah. No, que a veces hacen un gesto arriba cuando no le da la extensión, hacen extensión y rotación interna con ese fragmento, generalmente. Y a veces toca arriba y le comen un poquito. Quizás la técnica escalonada que hizo el doctor. Claro, eso es lo que le decía recién Javier, que le cortamos un poco en el acetábulo o del ala ilíaca para que pueda rotarlo mejor. Perfecto. No usamos osteotomía de la espina. Bien. Yo no uso osteotomía de la espina. Uno de los problemas cuando uno hace mucha corrección de la retroversión es que puede hacer un pinzamiento posterior, y eso sí es grave. Porque ahí la única solución es un reemplazo total de cadera el día de mañana. Perdón, Javier, dale. No, era mencionar eso, que cuando uno de los problemas, cuando las técnicas que dicen de retroversión, de cortar mucho el techo para que el techo se vaya, entonces se asciende, pero no solamente se asciende y se rompe el arco de Shenton, sino que se rota mucho posterior y puede comenzar a generar un pinzamiento posterior. Santi, acá preguntan en el chat cuál es el truco o la técnica que usan
cuando hay que medializar el centro de rotación de la cadera, si hacen algo. ¿Cómo no entendí? No, ¿cuál cuando es el truco para la osteotomía? Y tenés que medializarle el acetábulo porque está muy, muy extruido, digamos. Yo, si querés ahora contestan un poco si tienen algún truco en particular. Yo creo que es al revés un poco el concepto. Cuando no logra, cuando se te lateraliza el centro de rotación, probablemente es porque no hayas liberado bien la osteotomía del isquion abajo, estás abisagrado abajo. Así que lo que tenés que tener cuidado es eso. Cuando no estás logrando, cuando se te está lateralizando el centro de rotación, es porque no tenés bien libre el fragmento que lo muevas para todos lados. No sé si ustedes tienen algún truco. Sí, lo que dice Santi, lo que hay que hacer es rotar el fragmento sobre la cabeza. No, o sea, que haga esto, que gire sobre la cabeza. No correrlo. A ver, cuando vos no lo rotás sobre el centro, te va a quedar lateralizado. Javier. Dos cosas diferentes. En el centro de rotación, cuando uno ve algunos, pues estos casos en cuando hay, siempre se acompañan de algo de coxa profunda. Uno de los éxitos que uno ve es, como mostraba Marcelo, que ya no hay crossover, y una de las cosas es que si aparece una gota de lágrima, eso definitivamente me da una tranquilidad de que ya corregí en buena forma la retroversión. Y en displasia, lo que decía Santiago es perfectamente, es lo que hay que hacer. Si uno no hace la periacetabular, significa que rote por el centro del acetábulo. Pero muchos de los cortes se hacen incompletos y quedan fijos en el corte isquiático, y es cuando se produce una lateralización y descenso del centro de rotación. Excelente. Pasamos, si querés, excelente caso, Marcelo, espectacular. Siempre la retroversión es polémica. Si querés, pasamos al caso de Javier. Vos, el doctor Salem, si hay alguna a la que le quiera poner una prótesis, nos avisa. Si no, pasamos, Javi, ya a tu caso. Dale, muchísimas gracias, Marcelo, espectacular. No, gracias. Bueno, Santiago, estuvo bueno eso. Pongan caso con artrosis. Ponen caso de pacientes sanos. Paciente sano, ¿no? Bueno, te voy a mostrar un paciente sano, Alejandro. Muchas gracias de nuevo por la amable invitación. Cada vez que ustedes me inviten, yo estoy aquí presente y combatiente con mis amigos de la Argentina. Este es un paciente de 14 años con secuelas de una osteotomía de Salter. Era una niña de la zona rural, una niña que ya parecía muchacha porque era una mujer grande, rubia, y llegó de la base aérea de una ciudad de Colombia al hospital militar con este cuadro y la mamá diciendo que qué le podíamos hacer a esa niña. Una displasia acetabular, yo lo clasifiqué por artrofiliaquidis porque no da para clasificarlo como CROW, como una tipo B, porque es una subluxación baja, no alta, entonces en esa posición. Vemos que hay una, si ustedes pueden ver, hay una cabeza esférica, buena cartílago, y este era el cuadro radiográfico con una movilidad completa. ¿Alguien quiere preguntar algo? Había que darlo, no tenía nada en ninguna. ¿Aló? Y no tenía ninguna hiperlasquitud articular, no era una edad. Una muchacha alta para su edad, de 1.65 m más o menos, pero sin, con todos los arcos de movimiento completo y dolor. Un dolor, eso te quería preguntar. ¿Sintomática? Sintomática. Ese fue el motivo por el cual la trajeron. En esa época no había WhatsApp, nada. Entonces, uno de los ortopedistas del hospital militar que estaban en la jornada dijo, no, camínenme, la llevo. Ellos tenían un sistema, la patrulla aérea y
y los militares aquí tenían un sistema en que traían a las personas desde afuera y se les hacía el tratamiento. Un tren de Lemur importante, ¿no? ¿Cómo? Un tren de Lemur importante. Sí, ¿o no? Desafortunadamente el caso estaba incompleto porque fue de las cosas que se llamaron, el TAC no aparecía, pues hospital grande, el hospital militar, época de dura, que estamos hablando hace casi 20 años, entonces una época dura de conflicto y entonces no era tan fácil. ¿Y qué le habían hecho antes, Javier, que tiene ahí un Creo que era un salter, por lo que decía la mamá, que le habían hecho al salter o algún tipo de chiari, no pudimos saber qué era, tenía una cicatriz, un Smith-Petersen. Ok. Andrés, vos que sos de la escuela del Garraham, ¿tenés alguna opinión sobre esto? Yo honestamente veo un acetábulo poco profundo, muy mala cobertura. ¿Cuánto lleva, Javier, la cirugía? Esa cirugía llevaba 6 años. Y claramente creo que es un acetábulo que hay que investigar con una artroresonancia o una resonancia para ver cómo está, y además con una tomografía para ver la verdadera posición, porque no lo logro descifrar. No sé, Andrés, si tenés alguna opinión al respecto. Sí, yo la verdad que pareciera es raro que le hayan hecho un chiari a los 8 años. Yo creo que ese era un salter, por eso lo puse como salter. También es raro que le hayan hecho un solter a los 8 años, o sea, cualquiera de las dos es rara. Y más en el método de fijación. Claramente es una cadera lateralizada, y me gustaría tener más información antes de decir, por ejemplo, no sé si habrá radiografías de alar o en abducción para ver si esa cadera se centra o está ahí y no se reduce en ningún motivo. Porque tiene una retroversión gigante, ¿no?, esa cadera. Bien. Sí. El isquion lo ve de perfil. Sí, el isquion está totalmente sobre crecimiento. Se ve como la quilla de un barco. Del isquion como una quilla. Sí. Sí. Yo creo que esta muchacha fue de crecimiento rápido, o sea que... Yo creo que claramente, como decía Andrés, hay que ver, yo pedí una tomografía para ver realmente la posición del acetábulo S y una resonancia para ver los detalles del labrum, etcétera, pero una tomografía creo que sería fundamental. Bueno, ¿puedo? ¿Sigo? Sí, dale. Sí. Nosotros identificamos esto, perdón, Norma, estoy en conferencia, me cierran la puerta. Aló. Dale. Creemos nosotros que en el paleocotilo, en el neocotilo, siempre hay una estructura y eso fue lo que visualizamos hace muchos años. Es una paciente operada hace más o menos 20 años, y las dificultades que había con TAC en algunos hospitales no era tan fácil esto. Entonces teníamos una técnica para las displasias severas, que era identificar el verdadero cotilo, la relación cotilo con cabeza femoral, y pensábamos que ese espacio que hay entre la gota de lágrima y el inicio del neocotilo es un espacio que realmente no es útil biomecánicamente, y desde el punto de vista fisiológico, el acetábulo se corre, o sea que toda su estructura de cartílago y todo está indemne. Por eso comenzamos a hacer esta técnica desde hace unos 20 años, que es utilizar solamente para una osteotomía perineoacetabular. Y esta técnica permite, que es lo que menciona Gans en su algoritmo, que si debe acompañarse obligatoriamente de osteotomías femorales para permitir la rotación del acetábulo. Este no es el mejor caso porque este efectivamente tiene una coxa valga y anteversa, lo cual sí dificulta, pero en este caso podemos ver que centrar esa cadera es más difícil, pero si hacemos la técnica de resección es más fácil rotarla. Y esto es más o menos en un esquema lo que hacemos de obviando ese espacio que hay entre la gota de lágrima o la
o la lámina cuadrilátera y el neocotilo, retirando este triángulo comenzando por la eminencia heliopectínea, y de esta forma nos permite que el neoacetábulo rote en forma adecuada. Esto es más o menos lo que hacemos. Esta es la fascia lunata, la parte dinámica de la articulación en el lado acetabular. Esto es lo que retiramos nosotros de esta cuña y nos permite que este neoacetábulo pueda rotar adecuadamente, y ustedes pueden ver que el acetábulo está continente y cubierto. Esa es con base en ese principio fue que hicimos esto a esta muchacha. Le rotamos, se le resecó parte de la exostosis que normalmente da el sobrecrecimiento del sálter. Se le hizo una ubicación del verdadero acetábulo con una horizontalización del mismo, que es lo que buscamos. Y este es el resultado de esa muchacha 14 años después. Estamos hablando que ya debe cumplir 18 años de operada. Se casó justamente con un militar, acabó casándose con un militar y tiene dos hijos. Y espero que vaya en este tiempo, y espero ya, por lo menos ya cumplido casi 20 años de esa osteotomía con una formación de una cadera. Y como ustedes pueden ver, la parte medial realmente no recibe la carga, la carga la recibe en la verdadera articulación, que sea esa fase lunata totalmente horizontalizada y estabilizada. Excelente, Javier. Andrés, Marcelo, yo tengo un par de preguntas. Si tienen ustedes, métanle primero, o comentarios. No, como comentario, la verdad que si vas a la primera radiografía, no sé si está de acuerdo Andrés, hoy una de las indicaciones de que Gans que hace para hoy es la colona para este tipo de cirugía, porque es una cabecita bien redonda, con un acetábulo que prácticamente no existe, y yo creo que puede ser una indicación. No sé, Andrés, vos que tenés más experiencia. Sí, la verdad que el tema es también saber qué hicieron antes, porque es importante saber si uno tiene una buena cápsula para rodear esa cabeza. Uh-huh. Claro, sí. Es verdad que ante una cadera que está luxada o subluxada, es necesario tener una buena cabeza femoral como la que tiene este paciente para eventualmente una indicación de una colona. Sí, pero una de las ventajas de este paciente es que tiene una cabecita redondita totalmente. Ahora, lo que hizo Javier, esto fue una magia, qué sé yo. Por favor, a cualquiera de los otros panelistas o participantes que quiera participar, simplemente avise y pregunte, mándese nomás. Yo pregunto, si dale. ¿Alguno pensaba en hacerle una artrografía intraoperatoria a este paciente antes de hacer la osteotomía? Lo que uno ve en estos pacientes, si es una cápsula laxa, pero esa cápsula, si uno no estabiliza adecuadamente la articulación, esta puede ser un factor problemático, pero en este caso, cuando se estabiliza la superficie de carga, entonces no le veo problema. Okay. Yo quería hacer una pregunta. Dale, Cristian. Lo solucionarías nada más con el techo, perfecto. ¿Cómo? Dándole techo. Sí, claro, porque uno dejan estabilizado, dejan en un tornicero, en una superficie horizontal, la superficie de carga. Entonces, bien. Lo que decimos nosotros es que por lo menos una vida útil y que tenga el día de mañana un stock bueno donde realizar un implante para el doctor bien. Salem. Perfecto.
Tatalio. No se le niega a nadie. Yo quería preguntarles a los tres, a Javier, a Andrés y a Marcelo. Yo no tengo experiencia en hacer osteotomía periacetabular con osteotomía previa y tampoco con fracaso de osteotomía periacetabular. Entonces les quería preguntar si uno... A mí lo que me preocupa sobre hacerla es la fractura controlada de la parte posterior del chevron. ¿Cómo se comporta el hueso? Si tienen dificultades con eso y si tienen alguna técnica o tip específico cuando revisan con una periacetabular una osteotomía anterior. No, yo en esto no tengo experiencia y tampoco he hecho reosteotomía. La osteotomía mía que han fallado me la tiene que haber operado otro, sí. Okay. Lamentablemente he hecho varias osteotomías en pacientes que ya han tenido osteotomía y he tenido que hacer una reperiacetabular. Y creo que lo habíamos hablado en el webinar pasado, Santi, que lo que hago a veces es mirar bien la esclerosis que tienen los pacientes y la consolidación que tienen y cambiar el orden de las osteotomías. En vez de hacer el clásico orden 1, 2, 3, que el isquion va primero y después la rama y por último el cuarto corte, que es el de la columna, empiezo por el de la columna posterior, por un tema de que, esto es un tip que me lo dio Kit Mayo, que uno cuando tiene un isquion que por ahí es muy esclerótico y muy duro, y quiere hacer el primer corte, puede terminar fracturando la columna posterior y la fractura termina saliendo en la escotadura ciática. Si uno ya tiene hecho el cuarto corte y le sucede eso, no tiene ningún inconveniente, la fractura sigue al cuarto corte y uno puede seguir adelante sin tener ningún inconveniente. Okay. Básicamente ese es el único tip que puedo tirar en cuanto uno haya tenido una osteotomía previa. Excelente. Y siempre está el tema de los planos musculares que nunca son indemnes y hay que tener mucho cuidado porque uno se puede equivocar fácilmente al ingresar esa cadera y me ha pasado tener un pseudoneurisma de la circunfleja justamente por esto, porque los planos no están bien y bueno. Nada, creo que con okay. Esto. Bárbaro. Javier, veo que tenés otro caso. No, es que depende. Si son cirugías previas como Chiari, triple osteotomía o Salter, hay esas consideraciones, pero lo que más reviso yo son de osteotomías periacetabulares que han quedado o incompletas o sobrecorregidas. La incompleta uno agradece porque pues lo hacen es completar los cortes. Eso es algo frecuente con la falta de cortes del isquio, cuando se hace el corte incompleto del isquio, que genera un descenso y una retroversión acetabular. Es tal vez lo que más he hecho. Pero también de triples osteotomías, o en estos casos de conversión de Chiari, en este sí era Chiari, a Pau, que es una paciente a los 21 años, le habían hecho a los 15 años este Chiari, este era el bilateral, el Chiari bilateral, con ese mismo principio de la fase lunata se hizo esta corrección, esto es 18 años después. Se le hizo, fue la corrección de la rodilla, y recientemente pues se le hizo ya se le comenzó a hacer la prótesis de la cadera del lado izquierdo. Pero fue una osteotomía que duró 20 años con una consideración muy buena. Entonces, pero hay varias, lo que decía es muy cierto. El problema es que cuando hay estas osteotomías, la esclerosis es mayor y el riesgo de tener fracturas o del acetábulo de la columna posterior es alto. Entonces, osteótomos muy bien afiladitos, con mucho cuidadito porque es un hueso marmóreo y se puede fracturar. Perfecto. Gracias, Javier. Marcelo, ¿algún comentario? Sí, no. Una consulta. Yo he hecho osteotomías, como decía Javier, las perineoacetabulares, y nunca les he sacado el fragmento que él les saca. ¿Cómo identificás intraoperatorio? Porque por ahí en la tomografía es más fácil marcarlo, pero ¿cómo identificás intraoperatorio? ¿O qué parámetros tomás para resecar esa cuña?
La verdad es que sí, es de las, Andrés, de los casos, si uno tiene ya experiencia en osteotomía, se identifica muy fácil porque primero llegar a la escotadura, al canal subcotiloideo es muy sencillo por la subluxación. Entonces entra muy fácil y ya levantar todos los tejidos, levantar el ilio capsularis, todo eso es muy fácil. Entonces con un osteótomo uno comienza por debajo. Es que ese truco lo aprendí de osteotomías que quedaban intraarticulares del lado isquiático. Y veía que yo que al rotarla, es decir, no entraba en directamente por debajo de la gota de lágrima, sino un poco más arriba, y rotaba. Y la verdad es que rota mucho más fácil. La desventaja es que ese triangulito, si está presente, la rotación no la permite porque dificulta. Cuando le quitaba el pedacito, ya facilitaba la rotación del acetábulo. Bien. Ale, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Javier, todos conocen mi postura respecto a las prótesis. Y vos acabas de mostrar un caso donde le tuviste que hacer una osteotomía de rodilla a la paciente, después del Chiari, y después le tuviste que rehacer la osteotomía, y después dijiste que le ibas a hacer la prótesis. ¿Cuánto crees que tiene la patología secundaria de la rodilla? La osteotomía, la culpa de la patología de la rodilla la tiene la osteotomía. ¿Y en qué porcentaje crees que si hubieras preservado la movilidad, esa patología no hubiera aparecido? Si le hubieras puesto una prótesis, esa patología no hubiera aparecido. No, por el contrario. Yo opero mucha CROBE 3 y 4, y lo he mostrado de que opero mucha 4. Una de las cosas que yo le indico a los pacientes, primero los pacientes siempre van con panorámica de miembros inferiores, porque siempre se acompañan de un valgo de rodillas que es imperceptible por la luxación de las caderas. Cuando se ponen las caderas en su sitio, en eso se ve muy frecuente, comienzan a chocarse las rodillas. Entonces la queja del paciente es que yo le torcí la rodilla. Y la verdad es que siempre ha tenido ese valgo, pero lo nota en el momento en que se le desciende, y por eso esa queda, es un algo importante que queda en el consentimiento informado de esos pacientes, que posiblemente haya. Ahora, en algunos casos inclusive, y ahora tenemos un caso en que vamos a hacer simultáneo, estar el valgo de la rodilla, que en el momento en que uno pone la cadera en su sitio, puede perfectamente o luxarla o romper el trocánter mayor por la tensión del mecanismo abductor. Perfecto, excelente, clarísimo. Excelente, Javier, los casos espectaculares. El primero muestra lo que es la versatilidad de la osteotomía, la verdad que cada vez es un tratamiento más versátil. Andrés, somos todos tuyos, si querés compartir pantalla. No se oye, Andrés, no sé si estás hablando, pero no se oye nada. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha. Bien, sí. Te decía que gracias por la invitación. Te estaba diciendo que el paciente es un paciente de 15 años, femenina, que consulta por dolor en su cadera izquierda. Básicamente el dolor es relacionado con actividades físicas. Es jugadora de hockey amateur, con sus compañeros. Tiene un dolor 6 en 10 que, como dije, aumenta con actividades físicas o al caminar más de 10 cuadras pero menos de 20. Tiene un antecedente de una lesión congénita de cadera que fue tratada con un Holter en la infancia. No sabemos bien la edad, pero fue entre los 2 y los 4 años. Tiene una buena movilidad de cadera con una flexión
de 95 grados, con 20 grados de rotación interna y solo 10 de rotación externa. Una abducción de 30 grados, tren de Lemburg positivo. Tiene un glúteo medio insuficiente, M4. Tiene una leve renguera y una anteversión de 15 a 20 grados del fémur. Tiene un score de Harris de 61. Bueno, y les paso los valores, porque no los anoté en la presentación, pero los valores radiográficos. Tiene tonis de 30 grados, un Weaver de 9, está lateralizado 1,2, tiene un Lecesne de 11, que ahora lo vamos a ver, y un grado de declinación de tonis entre 1 y 2. Acá les pongo el falso perfil para ver la cobertura anterior. Y bueno, no sé si alguien quiere opinar del caso. Cualquiera de los panelistas o participantes que quiera opinar, pregunte o participe nomás. Por supuesto, Marcelo, Javier, si quieren dar su opinión. Sí, es. A ese ahí, por ejemplo, ese es un caso que en mis manos yo no tengo experiencia porque es una congruencia anesférica. Entonces es muy complicado el manejo, no solamente pues la osteotomía periacetabular mantendría, pero la cabeza no es esférica. Entonces, sé para dónde va el argumento, pero no tengo experiencia con él. Parece una secuela de PERT, Andrés. No, yo creo que fue una displasia con una necrosis parcial de la cabeza. Exactamente, sí. Por el uso primero de arnés y luego por cirugía en la infancia. Sí. A mí lo que más me da miedo en esta cadera es el tonis. O sea, el grado de artrosis, que es lo que mayor le daría importancia yo. ¿Cuánto es realmente el cartílago? Esta radiografía, te hago la misma pregunta que me hiciste vos. ¿Está de pie? Esta radiografía está de pie. Está de pie. Para verle el colapso articular, porque se ve que tiene muy poca luz articular. Bueno, tiene una cabeza como... Y en el perfil se ve, es decir, es una vara y en el perfil se ve la sobrecobertura, que el signo de la soga se ve claramente en la AP. O sea que es una coxa magna con una displasia. Y aparte tiene un acortamiento del cuello, ese cuello es más sí, corto. Sí, claro, como coxa magna con coxa brevis. Una coxa brevis. Bien. Marcelo, ¿querías decir algo más? No, nada. No. Sí, yo... Negro, ¿qué prótesis le pones? Alejandro, ¿qué prótesis le pones? Ustedes ya dijeron que tiene un Tony... 1-2, dijo Andrés, para mí es 2 tirando a, sí, 2 y piquito, depende del grado de inflación que tenga, pero Marcelo también dijo que lo más importante y lo que más miedo le daba es el tonis. Yo no sé si... A mí lo que me dan estas caderas. Sí. Una de las indicaciones es reducción de la cabeza femoral. Sí, yo... Estoy de acuerdo con Marcia. Acá hay tres problemas. Uno es la falta de cobertura. Cuatro. Otro es la cirugía previa. El tercero es la incongruencia. Bueno, como dijo bien Javier, es una cadera congruente pero anesférica, con lo cual hay que hacer una remodelación de la cabeza femoral. Pero el problema más grave para mí, estoy totalmente de acuerdo con Marcelo, es el grado de desgaste articular. Seguramente tenga cero cartílago, lo que queda ahí de espacio articular sea a expensas del acetábulo. Yo no tengo experiencia en esto, sí. También creo que sé por dónde viene. Yo creo que es una imagen radiográfica. Vemos en la lateral, por favor. Andrés, fíjate que si hay espacio articular, no se ve, pero yo creo que una resonancia se ve el espacio articular. Lo que pasa es que se sobrepone por la proyección, por la subluxación anterior. Yo quiero preguntarle... No, puedo... Discúlpenme, yo Marcelo... estoy acá, soy un desconocedor de estas cosas, pero en artroscopía de cadera, gracias Andrés, te iba a pedir que pongas el frente. En artroscopía de cadera nosotros tenemos un valor
como límite, que es 2 milímetros de luz articular. En el menor lugar, tanto en el frente como en el perfil, es lo mismo. Yo entiendo que esto obviamente es un acetábulo displásico con una coxa magna, y por ahí, por eso digo, por ahí estoy fuera de contexto, pero si yo correlaciono esto con lo que hago yo habitualmente, yo veo esa luz articular y automáticamente lo mando al consultorio de al lado o al otro, que es donde está el doctor Bedoya y Viale, porque para la artroscopía esto sería contraindicación, para osteotomía, pregunto, ¿es contraindicación la luz articular menor de 2 milímetros o no? Pasa, ¿qué edad tiene la paciente? 15. Yo le hago resonancia magnética. Yo quería preguntarle a Javier o a Marcelo. Yo le hago una no cementada doble movilidad. Le quería preguntar a Marcelo o a Javier, ¿en qué porcentaje asocian a una PAO a una osteotomía femoral? ¿En general? Yo solamente... Ahora, en este caso tengo casos en que he hecho una osteotomía valgo extensora, pero la única que me lo diría es una radiografía en rotación interna y aducción máxima para decirle si se beneficiaría con una extensión de la cabeza para que la cabeza vaya hacia atrás y en valgo para la que la cabeza quede y de esa forma acompañarla y dejar que ese espacio articular que vemos ahí esté en una posición neutra. ¿Y si está indicado, es decir, Javier o Andrés, si está indicado lo hacen en un tiempo o en dos tiempos? Yo lo hago en un solo tiempo. Pues lo hacía porque yo ya... ¿Por qué? Porque hay una variabilidad de resultados. Es como el caso que presenté, son casos que tienen un alto riesgo de falla. Entonces debe ser negociado con el paciente. Es muy difícil porque son pacientes muy jóvenes, entonces tiene que ser negociado con la familia. ¿Por qué no decirle a los 15 años, ponerle una prótesis? Pues queda, primero que se somete al escrutinio de todos los colegas, que donde vean dicen que eres un bárbaro porque pusiste una prótesis a los 15 años. Y el otro lado, pues entonces uno negocia con la familia y el paciente explicándole los pros y los contras y que no es la cadera ideal para una osteotomía, pero que la osteotomía no le cierra las puertas a un reemplazo articular futuro. Andrés, de todas maneras, Ale, pareciera, yo no tengo experiencia en reducción y remodelación de este tipo de cabeza femoral, pero pareciera un caso para osteotomía sumado a una remodelación y elongación del cuello femoral. No sé qué habrá hecho Andrés. Primero le quería responder a Alejandro que el porcentaje de osteotomía femoral asociado a PAO claramente que va con la experiencia de uno de la PAO. Inicialmente, en los primeros años, yo creo que tenía un 30 o un 40% de asociación, y a medida que uno aprende a manejar mejor el fragmento acetabular y hacer las correcciones, ese porcentaje hoy creo que está disminuido a un, diría, un 5% de asociación. Totalmente de acuerdo, muy bien, eso es totalmente de acuerdo. Y en cuanto a si lo hago todo en un tiempo o en dos tiempos, yo creo que las reconstrucciones de cadera tienen que ser todas en el mismo acto quirúrgico, si uno si es lo mejor para el paciente, me parece, porque es la mejor manera de que uno puede manejar todos los componentes, sea acetábulo, después ir y volver al fémur, depende. Por ahí, si uno se pasa 6-8 horas dentro del quirófano, pero creo que es mejor hacerlo todo en un tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, seguimos con la presentación de Andrés. Bueno, nada, con este caso era un ejemplo de, como dijo Javier al inicio, una congruencia neférica y el problema en que nos sumerge esta patología. Podemos ver en el acetábulo cómo la esclerosis, cómo el cizallamiento que se genera en este paciente aumenta en la mitad del acetábulo, donde es donde está apoyando realmente la carga de peso a este paciente. Y básicamente la primera pregunta que uno se hace es, con este paciente, ¿puedo hacer cirugía extraarticular o es necesario sí o sí
ir a hacer una cirugía intraarticular, como decía Santiago, remodelar la cabeza y hacer un achicamiento. Bien, acá como pedía Javier, esta es una radiografía en abducción. Podemos ver ahí el cartílago, o sea, la luz articular que quedó, y acá tenemos una radiografía en aducción. Bueno, ya... Parece espectacular. La vuelves atrás, uy, muy bonita, perfecto. Fíjate cómo se abre el espacio. Bien, yo realmente en este paciente no tengo tomografía ni resonancia para mostrarles, y les quería preguntar a los que pedían una resonancia para ver el cartílago, si les hubiera cambiado el plan para hacer una prótesis en un paciente que tiene 15 años, si el cartílago no era el más adecuado. Y yo entonces, le pongo una prótesis, Andrés. Yo también, Negro. Vamos juntos. No, yo, Andrés, te contesto eso, que fui el que planteé la resonancia. Yo, no me hubiera cambiado la indicación quirúrgica, pero me hubiera cambiado la información. Yo voy informado a la cirugía, quiero ver cómo está el labrum, más allá de lo que vea, yo hago el tratamiento durante la PAO, así que voy con la información, pero no me hubiera cambiado la indicación a artroplastía. Yo creo que el estudio más importante es este, Andrés. ¿La radiografía? Totalmente de acuerdo. Yo apuntaría a una tomografía, pero este es un estudio muy importante, y sobre todo radiografías dinámicas, como hiciste vos. ¿Sí? De acuerdo. Perfecto. Bueno, yo me decidí por osteotomías, y este es uno de los primeros casos, entonces me decidí por cirugía extraarticular, a diferencia de lo que Santiago se estaba esperando, fui por cirugía extraarticular. Nuevamente en el quirófano vuelvo a hacer las radiografías dinámicas, y fíjense cómo en aducción todavía el aumento del espacio articular. Y esto es algo que quería compartir, en realidad, más que nada para la gente que empieza a hacer osteotomía periacetabular. Es un tip que a mí me pasó cuando empecé a hacer el cuarto corte. Siempre me daba miedo, que es el corte de la columna posterior. Entonces yo lo que hago primero es poner una clavija en la columna posterior, que esa clavija la puedo sacar y poner las veces que sea necesario si voy en una dirección errónea, y después uso esa clavija como guía y con eso voy con el escoplo. A diferencia que si, con el escoplo, si fui mal la primera vez, soné y puedo volver para atrás. Nada, era un tip para los que están empezando en esta cirugía. Y bueno, hice la osteotomía valguizante. Perfecto. Y la osteotomía periacetabular. Acá tenemos el control radiográfico. Este es el control a los 3 meses. Se puede criticar que la lámina del cuello está un poquito anterior. Pero bueno, ahí vemos cómo, está buenísimo, cómo mejoraron todos los... Gracias, Javier. Todos los ángulos. Bueno, acá tenemos a los 3 meses, ya la osteotomía periacetabular consolidó, está consolidando la osteotomía femoral, a los 6 meses y a los 12 meses. Acá tenemos que hacer una observación, que lo que yo vi es la esclerosis, cómo ha disminuido en la zona donde estaba apoyando antes, ahora que el peso se distribuye en una mayor superficie, cómo ha disminuido la esclerosis que antes se concentraba en un solo punto. En este momento el paciente está con una excelente movilidad, tiene una flexión de 120 grados, ganó rotación interna, rotación interna siguió en 20, ganó rotación externa, mejoró 10 grados la abducción, una abducción de 40 grados, ahora tiene un Trendelenburg negativo y un score de Harris de 100. O sea, por suerte lo máximo que pude lograr es 100. Y pudo retomar sus actividades cotidianas sin dolor. Y vemos en este caso, no sé, Tommy, ahora, ¿qué te parecería si este paciente te llega para una artroscopía? ¿Le darías una artroscopía con esta luz articular? No lo toco ni con un puntero láser, no. Ponele que sea una cadera normal con esta luz articular, me preocuparía un poco la esclerosis y dependería mucho del arreso, pero... Sí, esa luz articular, sí.
A mí lo que me preocupa es cómo van cambiando, no me preocupa, sino que es algo bueno también, porque todos vamos aprendiendo de esto, porque uno dice, bueno, yo esto tiene esta luz articular, no le puedo hacer tal cosa, y ustedes con las osteotomías lo resuelven de otra manera, lo cual es genial, porque vamos aumentando las armas en la preservación de la articulación, y me parece buenísimo. Y sí, como decís vos, yo veo ahora esta radiografía, y está bien, la coxa está valga, sigue magna, pero está cubierta, la esclerosis parece haber disminuido, y la luz articular está diferente, y llama la atención, y wow, nada más puedo decir. Andrés. Te felicito, impresionante. Andrés. No le haría nada para que lo vuelva inestable. Andrés, te hago una consulta. Uy, qué caso tan bueno. ¿Me escuchás? Dale, Fer. Sí. No, mira, recuerdo que en el webinar anterior donde participaste, nos mostraste también una coxa magna donde lo que le hiciste fue una reducción de la cabeza femoral. ¿Está bien? Entonces, mi pregunta es, ¿qué criterios usás quizás para decir, bueno, esta cadera la voy a corregir extraarticular o esta cadera voy a hacer una corrección intraarticular con una reducción de cabeza, por ejemplo, o si se podría haber hecho en este caso una reducción de cabeza femoral, hubiese estado bien? Te pregunto. Bueno, justamente eso es lo que apunta el caso, encarar este caso de cirugía intra o extraarticular. De hecho, el mismo Gans ha cambiado en la literatura, en sus publicaciones, lo que hacía en los años iniciales, que era más tirando esto, y en las últimas publicaciones, que él se tira más a la cirugía intraarticular. Básicamente, creo que también depende de la patología de base. Esta era una necrosis por una displasia, entonces creo que en este caso se podía resolver con extraarticular. Diferentes son las secuelas de los PERTES, que esos generalmente se asocian a necrosis central de la cabeza. Entonces, en este caso... Tenemos a alguien con el micrófono abierto. Sí, dale. En esos casos, por ahí uno se beneficia con la cirugía intraarticular, que no quiero decir que en este caso no se hubiera beneficiado, porque probablemente nos hubiera quedado una congruencia un poco más esférica, en vez de una congruencia más esférica. Lo que hicimos acá nada más fue cambiar la orientación de la congruencia, nada más. En la cirugía intraarticular uno, además de la congruencia, modifica la esfericidad también. Ok. Tengo una pregunta, Andrés. Dale. La osteosíntesis que usaste para la osteotomía femoral, ¿por alguna razón en especial? ¿Porque una cuestión de época hicieron esa? Porque hace muchos años que yo no veo un clavo placa. Ese es el clavo placa de los que yo aprendí a poner cuando estaba empezando la residencia. Clavo placa de 1970. Mirá, vos sos un señor muy viejo. Sí, sí. Realmente en preservación se utiliza bastante el clavo placa, incluso hoy en día. Es verdad que yo durante un tiempo cambié a las nuevas placas de cadera, que son las placas bloqueadas, pero el clavo placa tiene su gusto y la verdad que se utiliza bastante en preservación de cadera, sí. Y la otra cosa que te quería preguntar es, el clavo placa, vos tenés que hacer la guía del clavo que entra, que es una C, tiene una forma de C, y tenés que usarlo con un escoplo especial, con esa misma forma, y vos eso lo hiciste ¿antes o después de la osteotomía? Hice primero la osteotomía valguizante, porque lo que yo diría es que si yo hacía primero la osteotomía periacetabular, la misma cabeza me iba a impedir la rotación del fragmento acetabular sobre la misma cabeza. Entonces lo que hice primero fue valguizarla y generar así el espacio, y después, una vez que ya estaba generado, cubrir esa cabeza con la osteotomía periacetabular. Bueno, y eso es volviendo a la pregunta de si hacer todo junto o todo separado. Uno tiene que, en este momento es el mejor momento para corregir todo de una, si no, habría que haber diferido días de heridas. Cada uno tiene las dos heridas abiertas,
en el mismo momento, y me parece que es lo mejor corregirlo todo de una. Perfecto, gracias. Andrés, te quería preguntar, no sé hace cuánto hiciste esto, creo que fue una de tus primeras, si no me equivoco, te quería preguntar si hoy harías lo mismo. Bueno, hoy probablemente estoy más sesgado por la cirugía intraarticular, sin duda, pero es una pregunta que la pregunta y yo me la hago constantemente cada vez que veo este caso. ¿Le haría lo mismo en este momento? Y bueno, la verdad es que no lo sé. Creo que por ahí uno ahora, con otras armas, trata de buscar una, lo que es, llamémosle mejor a nivel anatómico. Pero bueno, este paciente obviamente que en algún momento va a fallar su cadera, y las rotaciones y la movilidad que ella tiene, si bien está bastante bien, podría ser mejor si uno le hubiese hecho otro tipo de cirugía. Andrés, pero iba justamente a eso, más que nada a desarrollar eso. ¿Le harías una osteotomía de reducción de cabeza o una remodelación de la cabeza si le hicieras algo intraarticular? No, sería una osteotomía de reducción de la cabeza si le hiciese intraarticular. Ok. Marcio, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería... ¿Te puedo hacer una pregunta? Que yo creo que la placa sigue... Una placa bien usada es muy buen argumento para usarla. Y en segundo lugar, creo que... primero, la resolución del caso, espectacular. Hizo una extensión y una valguización. Se estabilizó el fémur primero y después el complemento. Y es un resultado realmente espectacular. Lo único es que en ocasiones, y ahí sí entra a jugar parte la artroscopia o la remodelación de la cabeza, es que si puede generarse algún tipo de impacto de pinzamiento femoroacetabular por el tamaño de la cabeza, perfectamente se puede remodelar haciendo una osteocondroplastia anterior o lateral de esa cabeza en caso tal. Pero yo creo que es una paciente que va a tener, primero por la edad, creo que a los 15 años fue la mejor opción que se les tomó. Ahí contrario a Alejandro, yo tengo pacientes muy jóvenes operadas, pero principalmente por artritis reumatoidea. Pero yo siempre intento, creo que el intentar salvar estas caderas es algo fundamental, y la verdad mis felicitaciones por ese resultado. Yo te quería hacer una pregunta, Andrés. ¿La estudiarías distinto hoy? Sin lugar a dudas que sí. Sí, sí. Hoy le pediría todos los estudios que se me ocurran. Por ahí es la inconsciencia de la falta de experiencia al principio, ¿no? De que uno, llegó una para hacer, la quiero hacer yo, y para no perder tiempo y que por ahí el paciente pues, se pierda, uno se manda. Pero hoy sin duda le pediría todos los estudios que se me ocurran. Tomografía y resonancia, ¿no? Obviamente. Pero sí, y haría diferente. A nivel estudio secundario, los estudios de radiografía les hubiese hecho exactamente los mismos, ¿sí? Y por ahí la decisión final no creo que me hubiese cambiado, pero bueno, igual lo estudiaría de forma diferente. Y algo que siempre hago, que lo hace Santiago también, es que después de la osteotomía preacetabular siempre chequeo el test de impingement fémoroacetabular, que alguien lo preguntó en el primer caso, me parece, flexión y rotación interna, para chequear que no hay ningún tipo de fricción. En el caso de que hubiese algún tipo de limitación de la rotación interna, en ese caso sí abro la cápsula, que creo que es lo que hace la mayoría, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Les quería hacer una pregunta. Más que nada, ¿qué opinaban si ese paciente les cae con una osteotomía de Chiari hecha? Que en un momento se hicieron mucho tiempo. Yo tengo un paciente hecho nada más de osteotomía de Chiari pasado a periacetabular, y el criterio básicamente es el mismo. Si uno, obviamente que uno tiene que ver la Chiari que le hicieron, qué displasia residual queda, qué cobertura queda. Es muy general por ahí decir si tuviera una Chiari previa, porque las Chiaris generalmente, cuando las Chiari están bien hechas, es raro que vengan a los 15 años con dolor. Generalmente es por alguna alteración de la técnica quirúrgica. Entonces habría que evaluar todo nuevamente, ¿no? Pero, de nuevo, habría que ver la cobertura, cómo se comportaría con una osteotomía periacetabular, y
y la verdad que habría que evaluarlo todo de nuevo, ¿sí? No sé si te respondí bien la pregunta. Unas consideraciones al Chiari, personales. Uno lo que ve en el Chiari es que el alerón ilíaco se rota hacia afuera, y como decía, si el Chiari quedó bien hecho, es más problemático en el futuro, porque ese Chiari bien hecho significa que está bien en el borde del acetábulo, con un labrum que queda muy grande, y lo que hace la cadera normalmente se va subluxando progresivamente. Por eso uno ve que en el Chiari no solamente la cojera aumenta por la lateralización del alerón ilíaco, sino que igual forma por la subluxación progresiva de la cadera. Entonces la cojera aumenta. Y justamente por eso es tan difícil la reconstrucción protésica en el Chiari, porque queda un acetábulo alto, semejante como si fuera un paprosky, como casi 3A, porque queda lateralizado y no hay forma de medializar, y normalmente debe ayudarse uno con aumentaciones óseas o actualmente metálicas. Pero ese es uno de los problemas del Chiari. Y lo que tú dices, si funcionó bien y no duele, en el caso que yo mostré era porque dolía. Pero pasa mucho tiempo el Chiari sin dolor, lo que sí es que la cojera es severa. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo una Santi, para... Yo, acá Dale. Hay una que está en el WhatsApp, en el chat, que lo pregunta el doctor Rudy Coaquira, que es de Bolivia. Es la osteotomía de Morscher. Yo no sé cuál es, porque yo no me dedico a esto. Le pongo una no cementada con copa doble movilidad y está fenómeno. Pero bueno, acepto que ustedes le puedan hacer otra cosa. Negro, está conmigo, ¿no? Así nos peleamos juntos. Se fue el negro. Se fue el negro. Se va a servir otra copa. Está bien. No sé, Andrés. Yo creo Javier, que la osteotomía de Morscher es como una variante de la Wagner. Cuando uno revisa la literatura, las primeras periacetabulares fueron tanto la ninomiña, la dial y la Wagner. Yo inclusive comencé en el año 91 con los osteótomos de Wagner, que eran unos osteótomos curvos, redondos, porque no contaba con los osteótomos de Gans. El problema de esas osteotomías, y fue el gran desarrollo, era que eran periacetabulares, y definir la rotación, primero completarlas era muy difícil. Segundo, definir hacia dónde rotaba el fragmento, y tercero, cómo fijarlo. Entonces, la gran contribución de Gans fue hacerle periacetabular con la pelvis estable y de forma de que pudiera rotarse el acetábulo y fijarlo, lo cual no era posible o era muy difícil hacerlo con las primeras osteotomías periacetabulares. Perfecto. Igual, dale. Están preguntando, es una osteotomía que elonga el cuello de forma real, que se usó bastante en el pasado, y creo que actualmente, no sé si fue Paley el que presentó un trabajo en los últimos 5 años de esa osteotomía. Realmente consiste, se utiliza para estos casos, realmente para los que son estas similpertes de deformidades, lo que hace es elongar el cuello, distalizar el trocánter y lateralizar la diáfisis. O sea, el principio básicamente no cambia. Yo no tengo personalmente experiencia en esa osteotomía, porque directamente, si tengo que hacer esa osteotomía, que me parece que es bastante compleja, prefiero hacer cirugía intraarticular directamente. Bien. Andrés, ¿querés dejar de compartir? Así nos vemos todos en la pantalla. Yo les quería hacer una pregunta a los tres, a todos. ¿Cuál es su edad máxima? ¿Cómo definen la edad máxima para una osteotomía periacetabular?
Yo después de los 40 dudo un poco, después de los 45 no me tienta. Quería preguntarles cuál es su opinión. Depende de la edad biológica del paciente, más que el cronológico. Si quizás es una cadera con un Tony cero bien redondita, una displasia que y tiene 40 años, es largo. Yo sí creo ahí que entra a jugar parte la calidad del cartílago. Claro. He hablado mucho de la edad fija, de una edad en la edad cronológica de los 35 años. Es mala, pero si yo tengo una paciente de 45 años, delgada, movilidad completa, y en una displasia dolorosa, no le veo, se le puede ofrecer como primera opción y los tengo. Y perfectamente se puede prolongar 15, 20 años una cadera. Lo importante ahí, definitivamente, los tonis 2 y 3 son contraindicación para una osteotomía o cuando hay quistes, pues es un factor de mal pronóstico y si a eso se le suma la edad, pues yo creo que ya es mejor pensar en la solución protésica. Bien, pero estamos de acuerdo en que después de los 45 uno ya le empieza a pensar dos veces, estamos más o menos de acuerdo ahí. ¿Andrés? Sí, sí, la verdad es que después de los 45 se empieza a complicar la facilidad de la indicación. Yo creo que mi paciente más viejo es de 49 años y me resistí bastante en operarlo. Y cuando lo operé me arrepentí porque estuvo 6 meses con dolor que no se le iba y dije, ¿por qué no le hice una prótesis de cadera? Después, por suerte, ya lleva 2 años y está feliz con su osteotomía, pero costó, realmente costó en consolidar. No es lo mismo operar un paciente entre los 20 y los 30 que llegando a los 50 años en una prótesis tabular, pero estoy de acuerdo 100% con lo que dijo Marcelo, que lo que importa es la edad biológica y no tanto la edad del documento, ¿no? Excelente. Tommy, Tomás Vilaseca, ¿querés agregar algo a la confusión general? Mil gracias, por supuesto, por haber participado hoy. No, para mí es un placer y aparte que me inviten es espectacular. Yo entiendo que estamos generalmente tratando con pacientes muy jóvenes con esto y va a ser por ahí un poco polémico lo que digo, aunque algunos en la provincia de Entre Ríos seguramente estén de acuerdo conmigo. Creo que no depende tanto la edad del paciente como la indicación. La indicación es la indicación y no importa que el paciente tenga 15, 18 o 75 para una artroscopía. Si yo tengo paciente de 75 con una cadera buenísima y por ahí me le animo a hacer una artroscopía. Y si tengo un paciente de 15 con una cadera malísima, no le voy a hacer una artroscopía. Entonces depende, creo que depende más eso que otra cosa. Y bueno, y otra cosa que quería agregar con respecto en realidad al primer caso es que a mí me encantaría hacer las artroscopías al mismo tiempo de la reversa o de la osteotomía, pero el doctor Bedoya no me deja. Entonces, no. No tengo, no, no escucho. La verdad, tengo, se me cerró el micrófono. Se te cortó justo internet. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estuvo muy, muy lindo y los casos espectaculares. Acá hay una pregunta más de Rudy Coaquina, de Coaquira, de Bolivia. Dice, paciente femenina de 68 años de edad, con radiografía de pelvis con displasia de cadera severa y al examen clínico asintomática. ¿68 o 18? No, 18. Ah. Y deprimida, con depresión. A los padres de la paciente insisten en operarla. ¿Cómo manejan la situación? ¿En qué momento operar la displasia de la cadera asintomática? Y si la depresión repercute en el resultado postoperatorio. Lo dejo para los lo cuatro que cuatro se la mandamos a Tomás, me parece. Que le consiga un novio nuevo. No, novio nuevo, perfecto. Sí, yo, no, por favor, la depresiva, mándenle mal ahí. Yo encantado. Yo quiero aclarar una cosa. Marcelo, no te enojes. Marcelo dijo que dependía de la edad biológica de los pacientes. Los pacientes con displasia cadera son pacientes sanos. O sea que la edad biológica corresponde a la edad del documento. No hay edad biológica a los 32, 33 o 34, excepto la que se deprimió recién hace un rato en Bolivia. La articulación, porque puede yo tener... Coincido con Tommy que la indicación es el grado de tonis que tenga. Exacto. Bueno, a eso me refiero. Contraindicaciones...
con un tonis 2-3. Exactamente, estoy de acuerdo con él. Javier está haciendo señas detrás. 0-1. Justino, Javier, Tommy, yo o Germán. Sin duda de que independientemente de la edad, si le tenemos que poner una prótesis a un paciente de 20 años, se la vamos a poner. Seguro, eso es seguro. ¿Sí? Mire, una de las contraindicaciones en osteotomía es supratentorial. Mal paciente, porque eso hay que... El ideal, paciente delgada, bajo peso, movilidad completa y que tenga arriba supratentorial. Y eso es fundamental. Quien no entendió la cirugía, le va a ir mal. Le va a ir a aquel paciente que a los 6 meses todavía se queja, que no está satisfecha, o paciente altamente demandante desde el punto de vista deportivo. Entonces son pacientes complicados. Pacientes que tienen alguna eventual ganancia secundaria laboral, peligrosísimo también para osteotomía. Todas esas contraindicaciones para prótesis se aumentan totalmente con las osteotomías. Auxiliar de servicios generales o enfermera auxiliar que no quiere volver a trabajar, que quiere utilizar la osteotomía como medio para tener una discapacidad, es un peligro. Totalmente de acuerdo con Javier, la contraindicación más importante, y hay varios pacientes que uno no puede operar, son de azotea. Y lo que decía Marcelo de edad biológica, es porque de los 40 en adelante, con la osteotomía es una cirugía que requiere de mucho desgaste fisiológico del paciente. Después de los 45 es ir un poquito lejos, y en un paciente mayor de 40, si no tiene buen estado físico, yo también me resisto porque creo que no va a tener la tela física para consolidar, para andar bien, etc. Así que es un concepto un poco difuso lo de edad fisiológica, pero yo lo comprendo y estoy totalmente de acuerdo con Marcelo, totalmente. No es una prótesis, no es una prótesis. Muchas veces la respuesta biológica del cartílago a un cambio anatómico de una osteotomía no es lo mismo a los 18 que a los 40 años, ¿no es cierto? Totalmente. Andrés, ¿quería decir algo? Creo que lo que quiso decir Marcelo y que lo que interpretamos es que el tonis es la edad biológica del paciente. O sea, si un paciente tiene 50 años y tiene un tonis 0, y por ahí también te da cosa poner una prótesis de cadera, ¿sí? Por más que un tonis 0. El negro quiere afanar paciente a toda costa. A toda costa. Che, bueno... Ya estamos para la hora de la pizza. Muchísimas gracias a todos. La verdad que fue espectacular. Javier, Marcelo, Andrés, a todos los panelistas. ¿Quién quiere decir algo? Dale, ¿quién? Justino Menéndez, ahí levantó la mano. Dale, perdón, Justino. De Uruguay con amor. Justino. Muchas gracias, muy interesante. Pero yo quiero decir alguna cosa que para mí es primordial. Esta es una patología sumamente compleja, muy compleja. Y creo que cuando uno se va haciendo viejo, ve que la complejidad debe ser resuelta por gente que trate problemas complejos. Es muy difícil comenzar a determinada edad a hacer una determinada patología. Y yo creo que esto debe ser agarrado como una novia de entrada. Y cuando uno ve la gente que trabaja... en esta patología de conservación muy bien, da gusto como verlos a ustedes, como ver a Javier, con quien me trata de explicar cómo hace la osteotomía y yo no la entiendo, con Marcelo cuando viene a operar con nosotros y operamos pacientes en conjunto y también me trata de explicar y yo no entiendo. Pero creo que son pacientes que deben ser resueltos por gente que se dedique al tema para darle las mejores garantías en un intento de conservación de una articulación que, como dice el negro Salem, muchas veces nosotros los que somos protesistas tratamos de pensar siempre en la prótesis. Pero yo creo que todo este tema debe ser manejado siempre por gente que se dedique a este tema complejo y que le dé la mejor resolución a gente joven que tiene toda una vida por delante. Como todos sabemos, conservar una prótesis
una cadera original no es igual a una prótesis, sobre todo para los que ponemos prótesis todos los días. Solo eso, gracias. Gracias. Mirá, Justino, que tengo fotos tuyas con el artroscopio en la mano haciendo una artroscopía de cadera. No lo creo. Te lo juro, después te la paso por WhatsApp. Me la pasas, después, por favor. Un amigo mío de Colombia me decía, loro viejo no da la pata. Es así. No escuché bueno, nada. Muchachos, muchísimas gracias a todos. En esa categoría entramos muchos. Ese es el problema. Tal cual. Estamos todos entrando ahí. Recuerden que el 18 de noviembre tenemos el ROCA del efecto óseo femoral, que tenemos un par de casos ya, están bastante, bastante buenos, y estamos esperando lo que nos manden ustedes o los que estén de participantes. Así que muchas gracias, buenas gracias. Noches, bueno, y nos vemos. Buenas noches para todos, gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.